Oh, the music is in my blood. You don't understand. Music is in my blood. You don't understand. Sleepless nights at the black and white key. Sección 6 es Lovely Smiles. Lovely Smiles. Huh. La sonrisa es lasciva de la princesa pirata, supongo. Tú fuiste bastante bueno. No other man I call up here has satisfied me like you have. No otro hombre que he llamado aquí me ha satisfacido como tú lo has hecho. They either tire out far too quickly or completely lack technique. Ellos o se cansan muy rápido o les falta técnica. Really? I'm honored. ¿En serio? Estoy honrado. Yes, since I was able to satisfy her, I don't have to worry about them killing me. Sí, ya que he logrado satisfacerla, no tengo que preocuparme porque me maten. When I first got dragged down here, I don't know how I was going to survive. Cuando fui arrastrado aquí, no estaba seguro de cómo iba a sobrevivir. Who have taught all my
philandering on the surface will pay off here. What luck! Just you wait, I'm going to claw my way up to the top. ¿Quién hubiera pensado que mi filandría en la superficie daría frutos? ¡Qué suerte! Solo espera. Voy a ir paso a paso hasta la superficie con mis garras o algo así. First, I use this woman to stay alive. Then, primero usaré a esta mujer para estar con vida. Entonces luego, you treat me to such wonderful sight this evening. Your lovely face as your latchet onto my breast like a baby. Me trataste con una maravillosa vista esta esta tarde. Tu encantadora cara se pegó a mi busto, a mis pezones, a mis tetas, como quiera decirlo, como un bebé. Creo que son busto. Your lovely face as you close your eyes and desperately place for your own sweet release. Plead for your own sweet release. Tu encantadora cara mientras cerrabas tus ojos desesperadamente rogando por dulce liberación. Your handsome face as you barely keep from screaming in pain. Tu encantadora cara. No, espérate. Tu hermosa cara. Tu bella cara. Bueno, ¿cómo se quiere decir? Mientras apenas soportabas. Mientras soportabas apenas no gritar en dolor. Thank you. I had a wonderful time. This will be a lovely memory. Ops, lo va a matar. Lo va a matar. Gracias. Tuve un maravilloso tiempo. Esta será una encantadora memoria. No. I'm the one who should be thanking you. Please feel free to call on me again, whatever. No, para nada. Yo soy el que debería estar agradecido. Por favor, siéntete libre de llamarme cuando quieras. There's just one last thing I'd like to see from you before we call it a night. Hay algo más que quiero ver de ti antes de que terminemos la noche. Lo va a matar. Do you know what that is? ¿Sabes qué es eso? The look of despair on your face as even after I've just told you I end your life. La vista de desesperación en tu cara, incluso después de que te diga que acabaré tu vida. ¿Sí? ¡Ah! What a lovely face that last one was. Oh, it's getting me excited all over again. Qué encantadora cara que fue esa última. Oh, me está excitando otra vez. Do you know what my only two teachings are? ¿Sabes cuáles son mis únicas dos enseñanzas? Take whatever you want, whatever you wanted, and do not what you have taken and not what you have taken. Toma lo que quieras en el momento que quieras y no lo que tengas cuando lo hayas tomado. No, y no lo que quieras cuando lo hayas tomado. Significa que sí, ya que lo probó no va a tomar otra vez, o sea, ya yo lo hizo. Now that I own your body and your last wonderful expression, I no longer need it. Ahora que he tomado tu cuerpo y tu última y maravillosa expresión, ya no lo necesito. I love how easy it is to dispose of things here in this city. All you have to do is causing whatever you no longer need to the waves. Amo
¿Qué tan fácil es deshacerse de las cosas que ya no quieres en esta ciudad? Todo lo que tienes que hacer es agarrar lo que quieras, lo que ya no desees y dárselo a las olas. Now then, I wonder what sort of man I'll take to bed next. Ahora, me pregunto qué clase de hombre debería llevar a la cama después. There's no storage of possibilities or replacements. I always get to try someone new. No hay escasez de posibilidades o reemplazos. Siempre consigo lo que quiero. Siempre consigo uno nuevo. After all, you can take what you already own. Después de todo, no puedes tomar lo que ya tienes. So I'll keep on taking everything. I don't have everything I desire. Así que seguiré tomando todo lo que no tengo, todo lo que deseo. And when I'm done, I'll throw it all away. What a wonderful way to live. Y cuando acabe, simplemente lo tiraré. Qué maravillosa forma de vivir. Well, so far so good on making it inside. Bueno, hasta ahora todo va bien para poder al poder entrar, al entrar. It's seen this kind of city before. I've seen this kind of... He visto esta clase de ciudad antes. Indeed, it's rather reminiscent of Venecia, with all the canals. En efecto, es bastante parecido a Venecia con todos sus canales. Of course. Compared to that charming city on the water, por supuesto, comparado con esa encantadora ciudad en el agua. Yes, there's nothing charming about this place at all. Sí, no hay nada encantador acerca de este lugar. All I hear is angry shouts. Todo lo que escucho, angry shouts, torture screams, and the din of gambling. The only smell are cheap liquor and blood. And were those gunshots just now? todo lo que escucho son gritos enojados, sí, gritos enojados, gritos de tortura, y un poco de apuestas. Lo único que huelo es licor barato y sangre. ¿Y esos fueron disparos? Esos fueron, justo ahora fueron disparos. Not to mention this place is filthy. No olvides la basura. ¡Tanta basura! Indeed, there are many things that have been seriously cast aside. Bullets, swords, belts, blankets, wine, bottles, cuerpos, supongo también. En efecto, hay muchas cosas de las que han tirado descuidadamente. Pulleys, que no sé qué son, espadas, campanas, colchas, sábanas, como quiera decirle, vino, botellas de vino, supongo que cuerpos también, cadáveres. I can't even tell if they've been thrown out or not. Many of them seem as though they could still be used. Ni siquiera sé si fueron botadas o no. Muchas de las cosas parece que aún pueden ser utilizadas. It seems as if they were thrown off after only being used once, not because they were no longer functional. Parece que pareciera como si fueron botados después de haber sido utilizados una vez, no porque ya no fueran utiliz ya no por no porque ya no fueran funcionales. I have seen such wasteful indulgence since my days spent among French nobility. I may have been accustomed until then, but now no había visto tal indulgencia en desperdiciar desde el tiempo que pasé con la nobleza francesa. Tal vez me haya acostumbrado a eso, pero ahora... Por eso las amazonas le decían a esta la ciudad de basura. Estaba lleno de basura.
It sure feels like a place a bunch nasty. British pirates live will be in for it if we got caught. Realmente se siente como un lugar bastante sucio. La vida de los brutos piratas. Los pasaremos mal si somos atrapados. So how do we get to this ruler lady anyway? Así que cómo llegamos donde esta señorita gobernante. Taking the canals will seem to be the faster way. Shall we steal a gondola? I think I can steer one. Tomar los canales sería la forma más rápida. Debemos tomar una góndola. Creo que puedo guiarla. No, that will be draw too much attention. Let's save that for a last resort and start by trying to make our way in as far as we can on foot. No, creo que eso llamaría mucha atención. Guardémoslo como último recurso. Y empecemos intentando ir tan lejos como podamos a pie. I hope we'll be okay with this many people. Espero que estemos bien con tantas personas. Moving inconspicuous and finding places to keep a low profile. Moviéndose inconspicuosamente y encontrando lugares donde mantengamos un perfil bajo. Sí, llama atención. These are both key skills for any good spy. Estos son ambos habilidades claves para cualquier buen espía. I think I had best lead the way for the moment. Creo que sería mejor que yo lidere por el momento. Keep your wits sharp and step lightly. Remember, we are right in the middle of enemy territory. Mantenga sus sentidos atentos y sus pasos ligeros. Recuerden que estamos en medio de territorio enemigo. Got it, entendido. Good to know as I was chill speaking to you. Qué bueno saberlo, ya que claramente estaba hablando contigo. Clearly speaking to you. Since this is a covert operation, we'll refrain for the necessary transmissions on our end too. Please be careful, everyone. Ya que esta es una operación encubierta, nos contendremos de transmisiones innecesarias de nuestra parte. Por favor, tengan cuidado todos. Hold it. Is this a tavern? There are many people inside. We need to make our way behind it, but... Esperen. ¿Es esto una taberna? Hay muchas personas adentro. Tal vez necesitamos... We need to make our way behind... Necesitamos encontrar la forma de llegar atrás, pero... The window and the entrance are totally open. If anyone comes out from here... There might see us. Sí, las ventanas y la entrada están completamente abiertas. Si alguien fuera a salir, nos verían completamente. Unfortunately, it looks like there is no other choice forward. Desafortunadamente, parece que no hay otra forma de seguir adelante. We have to wait for an opening and move quickly. Let's see what things are like inside. Tendremos que esperar y buscar una apertura. Tenemos que esperar a buscar una apertura y movernos rápido. Veamos cómo son las cosas adentro. Alright, last throw. De acuerdo, último tiro. Miss. Señorita. Take aim and. Toma. Apunta y. ¡Yay! Yes, right in the eye. I win. Sí, justo en el ojo. Gané. Ok, then. Like the boss always says. De acuerdo. Como la jefa siempre dice, I'm gonna take what I desire for myself. Hand over your favorite redhead like you promised. De acuerdo,
Como la jefa dice, tomaré lo que deseo para mí. Entrega tu favorito pelirrojo, como lo prometiste. I already had my fun with him anyway. Besides, we're not supposed to want what we taken. Ah. Toda la ciudad está siguiendo la misma reglas que ella. Ya me divertí con él de todas maneras. Además, no se supone que no queramos lo que ya tomamos. I still hate losing though. Hey, you, get me a drink. A step on it. Aún así odio perder. Hey, tú, tráeme un trago. Y apresúrate. Yes, man. Sí, señora. What do you think you're doing, you idiot? Now my boots are all wet. ¿Qué piensas que estás haciendo, idiota? Ahora mis botas están todas mojadas. What a waste. I'm gonna bring him home, cause he was a bit of a looker. But you just had to go and knock one of his teeth out. Qué desperdicio. Estaba a punto de llevarlo a casa porque se veía un poco bien. Pero tú tuviste que llegar y sacarle uno de los dientes. You know how you're supposed to apologize, right? Lick it up. Tú sabes que tienes que disculparte, ¿cierto? Chupa. Se supone que chupe los pies, supongo. Chúpalo, sí. Sí, señora. Come on, put your back into it. That's it. Looks like you were thirsty. Vamos, ponle esfuerzo. Así es, parece que estaba sediento. Why would they do the things like this? ¿Por qué harían cosas como estas? If they just wanted to bend, they would have only slapped him once. Or is the humiliation the whole point? ¿Por qué tendrían que hacer cosas como esa? Si simplemente querían desahogarse, simplemente pudieron haberlo abofeteado una vez. ¿O es la humillación del punto? I don't understand how could anyone enjoy things like that. There must be more entertaining things those pirates could be doing. No sé cómo alguien puede divertirse con algo como eso. Debe haber cosas más entretenidas que los piratas puedan estar haciendo. This is horrible. Esto es horrible. Yes, but it's also our chance. Now that everyone is focusing on the terrible spectacle, we can sneak in behind them. Sí, pero también es nuestra oportunidad. Ahora que todos están enfocados en el terrible espectáculo, podemos escabullirnos detrás de ellas. This may be the best opportunity we got to move in without being spotted. However, esa tal vez sea la mejor oportunidad para movernos sin ser descubiertos. Sin embargo, it's also our chance to rescue those men. It also means they're open to a sneak attack. Eso también significa que están abiertos a un ataque sorpresa. Master, you're saying that even know fully well that our situation is, aren't you? Estás diciendo eso incluso sabiendo cuál es nuestra situación, ¿no es así? I know, but I can just turn my back on them. Lo sé, pero simplemente no puedo darle la espalda. Very well then, I will follow your orders, whatever they may be. Muy bien, entonces seguiré tus órdenes sin importar cuáles de ellas puedan ser. Are you okay with that, Ryder? ¿Estás bien con ello, Ryder? Hey, if you insist, I guess I got no choice. It's a question of morals, after all. Si insistes, supongo que no tengo opción.
Es una cuestión de morales después de todo. It might be risky, but we shall all, be alright as long as we take care of them quickly. Podría ser arriesgado, pero deberíamos estar bien mientras nos encarguemos de ellos rápidamente. I'm glad you're my master. Master? You're kind of a dummy. Only not, you know? Me alegra que seas mi maestro. Maestro, eres algo tonto, pero tú sabes. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? There's no reason you can be both a fool and a hero. Many of the greatest Celtic heroes have also been great fools. No hay razón que no pueda ser ambos, un gran tonto y un héroe. Muchos de los grandes héroes célticas fueron también grandes tontos. It's much worse to be a coward. Es mucho peor ser un cobarde. To be honest, I found the way this woman live upon appalling. I almost pity them. Para ser honesto, encuentro la forma en que esas mujeres viven me da un poco de lástima. But I also can't turn my back on them or the men they're abusing like this. Pero tampoco puedo darle la espalda a los hombres que abusan de esa forma. I might not understand why they're doing it, but I can still fight against them. Tal vez no entienda por qué lo están haciendo, pero aún así puedo pelear contra ellas. Then it's decided. Come, we shall finish this quickly. Entonces está decidido. Vamos, debemos acabar con esto rápidamente. No lo mataste. Naga, te vas a morir. Lo cual no es nada malo, pero ya que. Bueno, además, voy a. Jinken, ven aquí. Ok. Sinstar Gallery, no. Sinstar Drops, right. ¿Quién? より地獄、私たちは炎、雨、
Room. Overkill. Ya que. Bien. ¿Qué es esto? 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 Listo. ¿もう終わりなのか? あ、骨のない。 Perfecto. Pam 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 pam. Well done, we beat them before they could call for help. And luckily, it seems no one noticed the scruffle. bien hecho. Las vencimos antes de que pudieran llamar por ayuda. Y afortunadamente no parece que haya alguien notado la pelea. All thanks to our skill and good habits. Todo gracias a nuestra habilidad y buenos hábitos. Woo! Sounds like there was a hell of a party in here. While I was taking a leak, what are you all? Woo! Parece que tuvieron una fiesta endemoniada aquí mientras estaba orinando. ¿Qué es lo que todos ustedes están? What the? Who the hell are you guys? Hey, we're under attack. Hey, we're under attack. ¿Quién demonios son ustedes? ¡Hey! ¡Estamos bajo ataque! ¡Damn it! ¡Shut your mouth! ¡Maldición! ¡Cállate la boca! ¡Cállate tu boca! The other pirates must have heard that. The whole town sounds like it's in a uproar now. Los otros piratas parece haber escuchado eso. Toda la ciudad parece estar... ¿cómo se llama? Parece estar en alerta. You're so lucky that there'll be a pirate in the bathroom when this went down. Nuestra suerte que hubiera un pirata en el baño cuando esto pasó. Maybe next time our habits should include clearing every room. Every room. Tal vez para la próxima vez nuestros hábitos deberían ser limpiar toda habitación. You can argue about that later. Right now, we need to find a place to hide, or we're done for. Podemos discutir de esto después. Ahora tenemos que encontrar un lugar para escondernos, o estamos acabados. Run, 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 Forrest, run, run for your life. Okay, we should be to lay down here for a while. De acuerdo, deberíamos tener bajo perfil por debemos escondernos aquí por un momento. Man, it seems like the whole town is looking for us right now.
It'd be nice if things die down soon. Hombre, parece que todo el pueblo está buscándonos ahora. Ah, sería bueno si las cosas se calmaran pronto. Do you really think they will? After we snuck into their base and took out some of their allies? ¿Realmente piensas que lo harán? Después de que nos escabulléramos en su base y acabáramos con algunos de sus aliados? Nah. So you do understand the mess we're in. Good. Now the question is, what's our next move? Así que sí entiendes el problema en el que estamos. Bien. Ahora, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? We can make a tactical retreat and try again later. But even if that won't be easy now. Podríamos intentar una retirada táctica. Podríamos hacer una retirada táctica e intentarlo después. Pero incluso eso sería difícil ahora. Indeed. What's more, we are not far from the largest mansion in the city. When I presume we will find the pirate's leader. En efecto, lo que es más, no estamos muy lejos de la gran mansión, la más grande mansión en la ciudad, donde creo que debe encontrarse el líder de los piratas. That said, I don't see how we can reach the mansion given the current circumstances. Dicho eso, no sé cómo podríamos llegar a la mansión dadas las circunstancias. Who goes there? ¿Quién está ahí? Hi there, miss. You guys wanna go to that mansion? I can show you the way if you want. ¡Qué linda! Dato curioso, el que hizo el diseño de ella es la misma persona que hizo los diseños de los personajes de Disgaea. ¡Preciosa! Hola, ¿qué tal, señorita? ¿Ustedes quieren llegar a esa mansión? ¿Puedo mostrarles el camino si quieren? ¿A Shal, una niña? Well, I guess we should be look surprised that these pirates might have a kid, especially given how randy they seem. Bueno, supongo que no deberíamos sorprendernos tanto que estos piratas tengan una niña, especialmente tan abiertas que son, o sea, tan alocadas que son. Yeah, this is the first proper girl I see in this entire city. Sí, esta es la primera niña apropiada que veo en esta completa ciudad. Miss, I appreciate your offer, but we can't afford to stand out too much. Señorita, una chica, mejor dicho. Señorita, aprecio su oferta, pero no podemos darnos el lujo de resaltar mucho. Y a girl es una chica. También puede transmitirse como una niña, pero es una chica, mejor dicho. You mean you wanna play hide and seek on the way? You're funny. ¿Quieres decir que quieres jugar a las escondidas de camino? Eres gracioso. But that's okay. I know a secret path that goes right in here. Right to the mansion from here. Pero eso está bien. Conozco un camino secreto que va desde aquí hasta la mansión. ¿Huh? Or saber goodness, you deserve a headpat. Or little girl hero, you deserve a candy. Nuestra diosa salvadora. Ella es tan deliciosa. Esta es tan deliciosa. Cuando tuve el ticket de 4 estrellas, estaba entre ella y Ibaraki. Las dos son deliciosas. Ella y Ibaraki son deliciosas. Pero yo, nuestra diosa salvadora, te mereces, ¿cómo se llama?, una caricia en la cabeza.
That tickles. But thanks. I like head pats. Eso da cosquillas. Pero gracias. Me gustan las caricias en la cabeza. Master, you must be so trusting. You need to be more wary around. Maestro, no deberías ser tan confiado. Deberías estar más consciente de nuestro alrededor. I'd rather have a master that was too trusting than one who haul off and punch a little kid like this because she was wary of her. Prefiero a un maestro que sea muy confiado a uno que grite y golpee a una pequeña niña como esta simplemente porque está preocupado de ella. I agree. The pirates may be our enemy, but kids are still just kids. Tiene razón. Los piratas son nuestros enemigos, pero los niños aún siguen siendo niños. They'll be cherished as the treasure they are. Deben ser, como sea, atesorados. No, deben ser queridos como el tesoro que son. I know why would be worried, Deon, but my super keen sense tell me this isn't a trap. Sé por qué estás preocupado, Deon. Pero mis super sentido me dice que eso no es una trampa. She's just a kid, and I don't sense any hostile from her at all. Ella es solo una niña. Es solo una niña, sí. Y no siento ninguna hostilidad de ella. I agree. This girl doesn't have any weapon, in fact. She doesn't seem to have a much of a thing at all. Estoy de acuerdo. Esta chica no tiene ninguna arma. De hecho, ella no tiene mucho de nada. She seems rather destitute, despite having access to all these things that had been thrown away. Ella se ve bastante destituida a pesar de todas las cosas que de las que se han deshecho. Ella no es lo que parece. Y tal vez no sea una trampa, nos está ayudando, pero por otra razón. O sea, no es una trampa para nosotros porque a ella le sirve deshacernos de este lugar seguramente. Never mind, I should pity her when I don't know her full situation. No importa, no debería sentir lástima por ella ya que no sé totalmente toda su situación. Anyway, we can stay here forever. En cualquier caso, no podemos estar aquí para por siempre. In fact, it looks like we should get moving very soon. De hecho, parece que deberíamos estarnos moviendo muy pronto. Why is that? Great, I should be guessed. ¿Por qué es eso? Genial, debía haberlo suponido. There they are! This way, ahí están, por aquí. Stay out of sight, young lady. You can show us the way once we're taking care of this. Quédate fuera de la vista, jovencita. Joven dama. Puedes mostrarnos el camino una vez que nos encarguemos de esto. Besides, even if she does have a ulterior motive, she can make things any worse for us. Además, incluso si ella tuviera un motivo oculto, ella no podría hacer las cosas peores para nosotros. I know it's hassle, but just knock them out. Sé que es mucho pedir, sé que es mayor problema, pero solo póngalas inconscientes. Solo déjenlas inconscientes. Oh yeah, good point. What with kid watching her? Oh sí, buen punto. Con la niña viendo y todo eso. Hey, that's going to be a hazard, all right? Well, okay, after all, if we're going to go after something, you got to have conviction. Sí, eso será un problema. Pero después de todo, si vas a ir detrás de algo, deberías tener convicción. Te. Shh.
¿Qué vamos? Ah, eso ya lo he hecho de último. Porque va a poner a Jinken. Jinken, no Jinken, Jinken. ¿Qué vamos, no? Okay. Okay. ¿Listo? Okay. Listo. Voilà. Nada que los assassins no puedan solucionar. Okay. いいぞ。見せてやるとも。やるしゃしゃ。 Listo. Listo. Gracias. Okay. Sore mo ii na. Ii daru. Oh. Bien. ¿Listo? Vamos. ¿Qué hago, no? ¿Cómo está el Raisen? ¿Cómo está el Raisen? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Kage no kuni e tsurete iko. ¡Woo! ¡Bum, chacalaca, laca! ¡Wow! ¡Mira las estrellas!
ざらしだが文句は言えない。死人とはそういうものだ。読まないよ。Y está traumado con Banco de Plaza. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Es entretenido. Eso yo lo estoy siguiendo el manga y es sumamente entretenido. Sumamente entretenido. La serie no es harem, ni es el típico harem, ni ningún tipo de cosas, por si no le agrada. Trata más sobre personas. この季節の夕日はとりわけ美しい資源回収に成功しましたマスター。 Come on this way. If first you turn here, then you go through this hall.Oh, qué linda ella. Dato curioso, ella está hecho por el dibujante de Disgaea. Ya lo había dicho, pero da lo mismo. Vamos, por este camino. Primero dan la vuelta aquí, después atraviesan, pasan a través de ese hoyo. Plus, my beard got cut. Maldición. Mi barba quedó atrapada. I can't quite get my butt through. Realmente no puedo pasar mi trasero por ahí. ¡Uf! Muchos fanfics. Muchos. Me sorprende que yo no haya dibujos de esos, de personas. ¡Uf! Made it. Sí, lo logré. Glad I don't have to take off my waist armor and skirt. Qué bueno que no tuve que quitarme. ¿Cómo se llama? Mi armadura de la cintura y mi falda. ¡Sí, Astolfo! No estás ayudando mucho a tu caso. Más bien iluminas muchas mentes ahora. What's up? Are you wishing you gone last so that you could have a good excuse to push my butt? ¿Qué pasa? Estabas deseando ir de último para que tuvieras una buena excusa de empujar mi trasero. Y a Solfo, no ayudas. No, para nada. Here doesn't seem to be anyone else around. It appears that really was a secret shortcut. No parece que haya nadie más alrededor. Aparentemente sí era un verdadero atajo. By the way, I suppose I should ask, was your family among the pirates we were fight? Playing with? Por cierto, supongo que debería preguntar, ¿estaba tu familia entre los piratas contra los que estábamos jugando? No, they weren't. It sure looked like fun though. You were playing pro wrestling, right? No. Y realmente se veía, aunque realmente se veía divertido. Estaban jugando a lucha libre, ¿cierto? Es interesante porque ella sabe, ella nos está engañando en el sentido de quién es y cómo actúa y porque ella no es así. Ella no es así. Ella es sumamente... Písame, mami. Písame. Ella es diferente. Y está engañándonos, pero ya que... Oh, that's right. We were playing pro wrestling. It was a lot of fun. And good training too. Así es. Estábamos jugando a la lucha libre. Fue muy divertido. Y un buen entrenamiento. También un buen entrenamiento. ¿Cómo estás, Yusha? Todo bien. Como había dicho antes, cuando tuve el tiquete de 4 estrellas, estaba entre ella y Ibaraki. Al final tuve que elegir a Ibaraki porque me encantan las dos, pero ahora simplemente estoy deseándola a ella que me salga en algún momento. Oh man,
You're just letting all kinds of stuff go by that the grow up you never will, Fergus. Hombre, está dejando pasar muchas cosas que el adulto tú nunca dejaría pasar, Fergus. You know, for some reason I kinda wish you would. Sabes, por alguna razón desearía que lo fueras. I see. Now I'm even more interested in my grow up self in the meantime. I apologize. Ya veo. Ahora estoy más interesado en mi yo adulto. Por mientras tanto, me disculpo. Don't, you don't do anything wrong. Astolfo should be better than of expect you to say something like bedtime wrestling. No, no has hecho nada mal, Astolfo. Deberías saber mejor no esperar que tú dijeras algo como lucha libre a la hora de dormir o en la cama. Hey, I never gave any specifics. See, you thought the same thing I did. Hey, yo nunca dije nada específico. ¿Lo ves, Leon? Tú también estabas pensando lo mismo que yo. We've come a far distance now. How much longer until we get there? Hemos ido por una gran distancia. ¿Qué tanto para llegar allá? De tanto verte jugar Fate Go y el anime que está en emisión, me dieron ganas de jugarlo. ¿En serio? ¡Qué bien! Not too much. All you have to do now is go through the hole in the wall there. No mucho. Ahora todo lo que tienen que hacer es ir a través del hoyo en el muro de ahí. This is in the... Stay sharp, everyone. Este es el momento. Entonces, atentos todos. Me encanta ella. I'll go first. The rest of you be ready to move once I give the word. Yo iré primero. El resto de ustedes esté preparado para cuando dé la señal. Looks like we're in the clear. Okay, I'll go next. Parece que está libre. Ok, yo sigo. Good. You're all here. Bien, todos están aquí. This must be the mansion's rear garden. I'm surprised we actually met in here without anyone seeing us. Este debe ser el jardín trasero de la mansión. Estoy sorprendido de que alguien haya llegado, de que ya hayamos llegado hasta aquí sin que no nos vieran. Ya llevo una semana y he avanzado poco. ¡Ey! ¿Usted está empezando el juego? ¿Usted está empezando el juego? ¿O qué, amigo mío? ¿Yusha? Porque como suena como si estuviera empezando el juego. Sí, ya llevo una semana y empezamos. Thanks, kid. We could have done it without you. Huh? Where did she go? Gracias, niña. No lo hubiéramos logrado sin ti. ¿A dónde fue? That's strange. She isn't anywhere to be seen either. Side of the hole. On the other side of the hole. Eso es extraño. Tampoco la veo del otro lado del agujero. Perhaps she simply left when she finished showing us the way? She certainly was a smart girl. Tal vez ella simplemente nos dejó una vez que nos mostró el camino. Ella ciertamente era una chica inteligente. I don't like this. I could be some sort of trap after all. No me gusta esto. Podría ser algún tipo de trampa. Agree. I know we said we should be surprised these pirates having children. But that doesn't mean it's not still strange. Estoy de acuerdo. Sé que dijimos que no debería sorprendernos que estos piratas tuvieran niños, pero aún así es extraño. Cuando su mejor amigo fue rechazado por la reina Angélica,
Astolfo se disfrazó de mujer para calmarlo. ¡Ja! Qué curioso, dato curioso de Astolfo. Cuando su mejor amigo fue rechazado por la reina Angélica, Astolfo se disfrazó de mujer para calmarlo. Qué curioso. Entonces sí hay un tipo de razón. Sí. Sí, recién voy empezando el arco de Lance en la historia. Ah, ya veo. Kensing Point, we no seen a single other child like her anywhere else since arrived. Dicho eso, dado el caso, no hemos visto a ningún otro niño como ella desde que llegamos aquí. Ah, por cierto, Yusha, el diseño de la Loli que habíamos, con la que estábamos hablando, era del mismo que hizo Disgaea. No sé si conoces Disgaea, pero así es. Y otra cosa, ¿cierto o falso? Cuando empezó Fate Grand Order, ¿no se sintió como si usted empezara el anime y se saltó un montón de cosas que usted no vio? Eso es lo precisamente que no me gusta de ese anime. O sea, lo estoy viendo porque ya me sé la historia, pero no sé, siento que siempre he pensado que eso es una mala decisión. Debieron haber comenzado desde el comienzo de Fate Grand Order, por Dios santísimo. Ya tenían un episodio cero y toda la cosa. Seems a bit much to be just a coincidence. Parece demasiado para ser solo una coincidencia. But if this wall was a trap, it would have sprung by now. I mean, we're already on our destination, right? Pero si fuera una trampa, no hubiera surtido ya efecto. Quiero decir, ya estamos en nuestro destino, ¿verdad? That's true. Now that we come this far, I think our only real option might be to head farther inside. Es cierto. Ahora que hemos llegado tan lejos, creo que nuestra única opción real sería entrarnos más. Of course, this is the heart of a city where its populace constantly and steals from one another. Por supuesto, ese es el corazón de la ciudad, donde la población constantemente se roba los unos a los otros. Then discard their possession as soon as they're grown tired of them. Entonces descartan sus posesiones en cuanto se cansan de ellas. There's no telling what might be lying in wait for us in here. No se puede decir que nos podría esperar a nosotros aquí. Que nos puede esperar a nosotros aquí. Ok. Let's all be extremely careful, ok? I'm really starting to miss Mash. ¿De acuerdo? Seamos todos extremadamente cautelosos. Sí, pero aún así creo que el equipo de animación debió ya hecho, y no me digan que no pudieron haber hecho el primer arco, porque apuesto que hubieran hecho el primer arco de todas maneras, y la gente lo hubiera visto. No importa si hubiera sido Babilonia, no importa si hubiera sido Fuyuki, no importa. El primer arco la gente lo vuelve a ver. La gente lo ve. Porque es Fate Grand Order. A los jugadores realmente no les hubiera importado si hubiera sido el primer arco. Y todo el dinero y recaudación del primer arco lo hubieran usado para hacer el segundo. Y así van. Así que no me diga eso. O sea, en el sentido de que no hay una excusa realmente real. Ya veo. That will raise some questions about the girl. Ah, ya veo, eso sí levanta algunas preguntas acerca de la chica. But right now, we shall focus on dealing with the ruler of EAS. Pero por el momento debemos concentrarnos en el gobernante de EAS. I can definitely sense a different signal from the others there in the mansion with you. Definitivamente puedo sentir una señal diferente a los otros en la mansión contigo.
Depende, está Fate Zero, que es, que digo, está Fate Grand Order Zero, el capítulo cero, que es, trata, que es lo de Fuyuki. Resumido un poco, pero es lo de Fuyuki. Así que pudieron haber empezado desde Orleans, que era el siguiente. Que era el siguiente. Please proceed with cage, por favor, proceda con cautela. My, so you must be why my town is in such a uproar. Cielos, ustedes deben ser por lo que mi pueblo, por lo que mi ciudad está en emergencia. Esa voz. Yes, it's Drake. Drake? Don't tell me you know each other. No me digan que ustedes se conocen. Drake is one of the servants that disappeared from Chaldea, so I had considered the possibility that she could be here. Drake es uno de los sirvientes que desapareció de Chaldea, así que estaba considerando la posibilidad de que ella estuviera aquí. But while this servant may sound like her, her dress and manner of speech are very different. Pero mientras que esta sirviente suena como ella, su vestimenta y manerismos, sus manerismos a la hora de hablar son muy diferentes. Mash, Kaxia, I finished analyzing her spirit origin patterns. Mash, Kaxia, terminé de analizar los patrones de su origen espiritual. In March Chaldea's records, she is without a doubt Francis Drake. Coincide con los datos de Chaldea. Ella sin ninguna duda Francis Drake. I'm afraid you're mistaken. My name is Dahoud. Me temo que están equivocados. Mi nombre es Dahoud. I am known both as the Pirate Princess and the Rider of Ice. Okay, alguien cambió su personalidad y alguien la modificó. Alguien la modificó. Me temo que están equivocados. Mi nombre es Dahoud. Soy conocida como la Princesa de los Piratas, así como la Rider de Ice. Dahoud. I suppose that makes sense given the name. Ah, yes. What in the world is going on here? Supongo que eso tiene sentido debido al nombre AES. Pero, ¿qué está pasando aquí? Ok, listo. Do you know something, Deon? ¿Sabes? ¿Conoces algo, Deon? Pero realmente no deberían saltarse parte de la historia. No deberían saltarse parte de la historia de esa forma. Arcos completos. Y formas donde encuentran los griales y sirvientes que conocen. No deberían estar haciendo eso. Yes, the tale of Ayes comes from France, you see? Sí, el cuento de Ayes viene de Francia, ¿ves? Perhaps you heard if yourself, Master. It's an old legend from the Brittany region. Tal vez lo has escuchado tú mismo, Maestro. Es una antigua leyenda de la región británica. In brief, Ayes was once the name of a city built on the coast. En resumen, Ayes fue una vez una ciudad construida en una costa. It flourished as a hotbed of vice and immorality, but one day, either by the act of God or the devil, the entire city was swallowed up by the sea. Floreció como un cielo de vicio e inmoralidad, pero un día, ya sea por el acto de Dios o del diablo, toda la ciudad entera fue tragada por el mar.
Yet, even now it remains a hotbed of sin and malice, untouched since the day of his submersion, so the legend says at least. Y aún así, permanece como el centro del pecado y la malicia, sin tocar desde el día en que se sumergió, o así dice la leyenda, o al menos así dice la leyenda. It also says that the daughter of the ruler of Ice was a woman by the name of Dahul. También dice que la hija del gobernante de Ice era una mujer con el nombre de Dahul. Realmente no deberían separar las cosas por relevancia de esa manera. ¿Por qué? Porque se lo voy a poner de esta forma: si empiezan a hacer esa cosa, toda la historia se puede resumir en 3 o 4 episodios y ya. O menos aún, o tal vez un poquito más, pero menos. Ok. As it princess, she set an example for her wicked citizens by stealing all sort of things herself. Como princesa, ella dio un ejemplo a sus malvados habitantes al robar toda clase de cosas para ella. It was her plundering that former Yae's immoral backbone. Ella era, lo que formó la inmoralidad de Ayes. But that's just a legend, pero eso solo es una leyenda, ¿cierto? Right, there is no record of Ayes or Dahua over having truly exist. They can actually be real. Pero este es el lugar donde las leyendas se vuelven reales, supongo. Es cierto, no hay archivos de que Ayes o Dahut alguna vez realmente existieran. Esto no puede ser real. Eso no puede ser real. Why? What are all things to say? I'm right here, and so is Ayes. ¿Qué? ¿Qué cosa tan rara decir? Yo estoy justo aquí, así como Ayes. So welcome to my city of freedom and decadence, where everything and anything is permitted. Así que bienvenidos a mi ciudad de libertad y decadencia, donde todo y cualquier cosa es permitida. I trust you're enjoying your stay. Confío en que disfrutarán su estadía. I saw plenty of your pirates cruelly abusing their pets, and I can say I find it all that enjoyable. Vi a muchos de tus piratas cruelmente abusando de sus mascotas, y no puedo decir que lo encuentro disfrutable. But now that you've seen it, surely you understand. Pero ahora que lo has visto, seguramente lo entenderás. Silver Beautiful. Que per se. Love, pleasure, violence, inbreation, heroines, gold, silver, beautiful fabrics, delightful creatures, adorable creatures, their very lives, amor, placer, violencia, inbreación, hedonismo, oro, plata, belleza, telas bellas o ropas bellas, criaturas encantadoras o deseables o adorables criaturas, sus propias vidas. Here nobody stops taking whatever is their most desired. Aquí nadie se detiene de tomar todo lo que más desea. Surely you too must have
thought that this is the happiest city in the world. Seguro, ustedes también debieron haber pensado que esta era la ciudad más feliz en el mundo. Happy? This city is overflowing with trash, literally and metaphorically. Feliz? Esta ciudad está sobrecogida de basura, literalmente y metafóricamente. Ah, yes, I see. You have not yet learned my city's rules. Ah, sí, ya veo. Ustedes aún no aprenden las leyes de mi ciudad. Let me tell you, there are only two. Déjenme decirles, solo hay dos. Take whatever you want, and do not want what you have taken. Toma lo que quieras, cuando quieras. Y no quieras lo que ya has tomado. Is it that contradictory? ¿No es eso contradictorio? Not at all. To put it in another way, no para nada. Dicho de otra manera. Ah, otro. Estaba leyendo el chat. Otro evento de Magia Records. La protagonista es muy badass. ¿Cuál evento, amigo mío? Para nada, dicho de otra manera, you are encouraged to take whatever you want without a second thought, but not to get too attached. Eres animado a tomar lo que quiera que desees sin pensarlo dos veces, pero no ser muy apegado a él, pero no ser muy apegado. That is all. Eso es todo. Desire is supreme. You must never deny yourself what you want. El deseo es lo supremo. Nunca debes negarte lo que quieres. What's more, not getting attached applies as much to what you're taking as to anything else. Además, tú no siendo apegado aplica tanto a lo que has tomado como a cualquier cosa. There is no point in holding on to something out of the habit. Just let it go. No tiene punto apegarse a algo simplemente por el hábito. Solo déjalo ir, sin lamentaciones. After all, someone else is bound to want whatever it is. Después de todo, alguien más está destinado a querer lo que sea que es. In essence, my teaching is this. In each and every moment, think only of what you want and take it. En esencia, mi enseñanza es esto. Por cada y todo momento, piensa en solo lo que quieres y tómalo. That explains why this city is overflowing with hardly used junk. Eso explica por qué esta ciudad está sobrecogida de basura apenas usada. So, the concept of ownership in IS changed to align with the notion that moment-to-moment desire is the ultimate good. Así que el concepto de cómo se llama, de pertenencia en IES, de pertenencia al dueño en IES, cambia para alinearse con la noción de los deseos de momento a momento, que eso significa que sería el último bien. Este evento, ok, ahorita lo noto. Is it possibly? It is a possibly primitive yet remarkable complete social system. It ensures that all resources will make their way to the hands of everyone of its citizens. Es positivamente primitivo,
sin embargo, completamente, completamente ingenioso sistema social. Asegura que los recursos sean, ¿cómo se llama? Que los recursos lleguen a las manos de cada uno de sus ciudadanos. De cada uno de sus ciudadanos. Of course, whatever that's good or bad things depends on his, on if you're more into headwinds or fairness. Por supuesto, ya que eso sea bueno o malo, depende mucho si estás metido en el egoísmo o la justicia o lo justo. Why would you teach such things? ¿Por qué enseñarías tales cosas? Rules like that will inevitably lead to chaotic, twisted mess, just as we saw on our way here. Reglas como esa inevitablemente llevarían al retorcido, llevarían a lo caótico y un desastre retorcido, justo como vimos camino aquí. You don't have to take in order to or get everything you want. Isn't that how a sensible just world should be? No tienes que tomar en orden para obtener lo que quieres. Eso no es así de sensible como el mundo debería ser. Why you say? I should be obvious. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? Eso debería ser obvio. This is the only way that everyone can be happy. Esa es la única forma en que todos pueden ser felices. Those who follow my rules have created a city of pure momentary pleasure. Aquellos que siguen mis reglas han creado una ciudad de puro placer momentáneo. And if in each moment everyone has obtained their true happiness by taking what it is they want, y si en cada momento todos han obtenido su verdadera felicidad al tomar lo que quieren, then in this moment it is as if everyone is happy, right? Entonces, en estos momentos es como si todos fueran felices, ¿ciertos? So she's trying to make all of her people happy by permitting anyone to take whatever they want. Entonces, ella está intentando hacer a toda su gente feliz al permitirles que tomen lo que quiera cuando quieren. I never considered such a way of life before. Nunca consideré tal forma de vida. As long as I remain myself, that moment will last forever, which means that everyone trusts happiness will as well. Y mientras permanezca siendo yo, ese momento durará para siempre, lo que significa que la verdadera felicidad de todos también lo hará. This city is truly a utopia. Don't you see for yourself how all of my people were smile? Esta ciudad realmente es una utopía. ¿No lo ven por ustedes mismos cómo toda mi gente estaba sonriendo? Nobody has to deny themselves in my city. They are free to take whatever they want. Nadie tiene que negarse en mi ciudad. Son libres de tomar lo que quiera que deseen. There is no need for them to concern with how others may feel. What could be better than that? No hay necesidad de preocuparse por cómo otros se puedan sentir. ¿Qué puede ser mejor que eso? Yeah, your parents were smiling, all right. But they were the only ones. Sí, de hecho, tus piratas estaban sonriendo, pero ellos no eran los únicos. Pero solo ellos, perdón.
this talk of happiness sounds nice, but it's deeply flawed. Esta felicidad suena bien, pero está profundamente equivocada. What about the people you take from? The ones you treat like playthings. ¿Qué hay de las personas de las que tomas cosas, de las que tratas como juguetes? How do they think those men feel when you rob them of their dignity, their very lives? ¿Cómo piensas que esos hombres se sintieron cuando les robaste su propia dignidad, sus propias vidas? How do I think those men feel, you ask? How do I think those men feel, you ask? ¿Cómo pienso que esos hombres se sienten? ¿Me preguntas? You hear me? ¿Me escuchaste? What a strange thing to say. Why should I care about that? ¿Qué cosa tan extraña que decir? ¿Por qué me debería importar eso? I am the daughter of King Raldon, the most beautiful, most noble princess in the world. Soy la hija de Kryn, del rey Grandon, la más bella, más noble princesa en el mundo. As such, I have right to take from those beneath me, and those I take from should be honored to have been of use as some such as me. Por lo tanto, tengo el derecho de tomar los que de los que estén por debajo de mí, y aquellos de los que tomo deberían estar honrados de haber sido de uso para alguien como yo. Surely, they'll all understand that. Seguro, todos entenderán eso. Otherwise, de otra manera, why would the men I killed after bedding them such wonderful, lovely tears? Después de todo, ¿por qué los hombres que mato después de haberme acostado con ellos estarían derramando tan encantadoras lágrimas? And that is just a true for my people. Y así es como es para mis personas. Pero otra vez, aparte, pues de otra manera, ¿por qué los hombres que mato después de acostarme con ellos estarían derramando tan encantadoras lágrimas? Y así es lo mismo para mis personas, para mi gente. In other words, all of Ayas is my proxy. As such, anyone used by a citizen of Ayas should be similarly grateful. En otras palabras, Ayas es mi representación. Por lo tanto, cualquiera que sea utilizado por un ciudadano de Ayas debería estar igualmente agradecido. What else could there possibly be to consider? ¿Qué más habría que considerar? Master, there's something I'm absolutely sure of now. Maestro, estoy absolutamente segura de algo ahora. Well, I may sure say absolutely sure, since it's not based on hard data, but... Bueno, tal vez no debería decir absolutamente segura, ya que no está con datos fuertes, pero... Since I accompany you to Orcanos, I feel I should say anyway. Pero ya que te acompañé a Orcanos, debería hacerlo de todas maneras. That is not Francis Drake. Esa no es Francis Drake. It's true. Francis Drake was a pirate, and she took from those around her. Es cierto, Francis Drake era una pirata y tomaba de los que estaban a su alrededor. But she never once said it was right. She was completely aware of the evil of such an act. Pero ella nunca dijo que lo que hacía estaba correcto. Ella estaba completamente consciente de que era un acto malo. Yet she had a sort of charisma and good cheer about her that led her
stroke that rate that weight off with a smile. Y aún así, ella tenía una clase de carisma y buen ánimo acerca de ella, y dejaba ese peso retirarse con una sonrisa. This woman is nothing like that. She doesn't even think there is any right of her weight of her actions. Y esta mujer no es para nada como ella. Ella ni siquiera ve que tal cosa tiene peso, que tales acciones tienen. Ella ni siquiera ve que tales acciones tienen peso. Her evil is nothing more than a habit, just some normal behavior for her. Su maldad no es nada más que un hábito, solo comportamiento normal para ella. Comportamiento habitual para ella. And so, there's no way she and Captain Drake could possibly be the same person. Y por lo tanto, no hay forma de que ella y la Capitana Drake fueran ser la misma persona. Drake was it. The name doesn't ring a bell, so she must not have been around back when I was alive. Drake, ¿no es así? El nombre realmente no me suena. Así que ella no debe haber estado cuando yo estuve con vida. Quite frankly, whatever this woman is here or not does not matter to me. Francamente, que esa mujer sea ella o no, realmente no me importa a mí. The only question that it concerns with is what we do about her. La única pregunta que me concierne es ¿qué haremos con ella? She's not the person I know. We have to defeat. Ella no es la persona que conozco. Tenemos que vencerla. Good. Then we're on the same page. Bien, entonces estamos en la misma página. Habit. You're wrong there. If anything, I'm a constant state of flux. Hábito. Te equivocas en eso. Si fuera algo, estaría en constante estado de fluctuación. I attain happiness by setting my desires. Then I cast that happiness away and begin desiring again. Logro mi felicidad al obtenerlo, al aclamar a mis deseos. Y entonces boto esa felicidad, tiro esa felicidad y empiezo a desear otra vez. Taking it what allows me to ensure everyone's happiness is always shifting. It's the perfect way for us folks of the water to live our own lives. Tomando lo que nos permite asegurar la felicidad de todos es lo que siempre está cambiando. Es la perfecta forma de que nosotros, la gente de agua, vivamos nuestras vidas. That's why I can understand why you're here. Es por eso que puedo entender por qué ustedes están aquí. You seek this happiness for yourself. It's what you desire, and so you're here to take it from me. Ustedes buscan esta felicidad para ustedes mismos. Es lo que ustedes desean. Y así vinieron a tomarla de mí. But as I always discard all that I desire, the only thing I truly possess is myself. Pero como siempre descarto todo lo que deseo, la única cosa que realmente poseo soy yo misma. Which means you desire me. You came here to propose. Lo que significa que que me desean. Ustedes vinieron aquí a proponer. I tell her she's way off the mark, but something tell me she's not the type of listening. Le diría a ella que está completamente equivocada, pero ella no parece el tipo de persona que escucharía. Then yes, I accept. I will always desire people to love in their hearts who seeks my hand in marriage. Entonces, sí, acepto. Siempre deseo a personas con amor en sus corazones que buscan mi mano en matrimonio. Very well then. Come, let us go to bed.
and each take her desires from the other. Muy bien, entonces vamos, dirijámonos a la cama y tomemos los deseos el uno del otro. Of course, it should go without saying that I will discard you once I'm satisfied. Por supuesto, no hace falta decir que te descartaré después de que estés satisfecha. That is the perfect happiness of the moment. Taking what we desire is how we obtain ultimate happiness. Esa es la perfecta felicidad del momento. Tomar lo que deseamos es como obtenemos la verdadera la felicidad definitiva. Master, not going to your bed. She's going to settle this right here and now. Maestro, no irá a tu cama. Ella va a aclarar las cosas de aquí. Ella va a arreglar las cosas aquí y ahora. Here, now, with her clothes on, while standing up. My, how passionate. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Con nuestra ropa puesta? ¿Mientras estamos de pie? ¡Cielos! ¡Qué apasionado! ¡Qué apasionada! I've never seen any woman as strong as and terrible as her before. Nunca he visto una mujer tan fuerte y terrible como ella antes. Maybe my future self will meet many like her in Ulster. Tal vez mi futuro yo conozca a muchas como ellas en Ulster. But right now she is the first woman on this sort I ever encountered. Pero ahora mismo es la primera mujer de ese tipo que me he encontrado. Ya veo. Still, I can't help but shudder. I never met someone so strong at home front about her desires. Aún así, no puedo evitar temblar. Nunca conocí a alguien tan fuerte y hablando tan de frente acerca de sus deseos. I am ashamed of myself. Me avergüenzo a mí mismo. ¿De qué estamos hablando ahora, chicos? Estamos siguiendo la conversación de ella. Estamos completamente perdiendo el punto. How can I still be incapable of battling such a fierce opponent simply because she's a woman? ¿Cómo puedo seguir siendo incapaz de batallar contra tan temible oponente simplemente porque ella es una mujer? Just protect me like usual. I'm counting on you. Simplemente protégeme como lo has hecho. Simplemente protégeme como lo usual. Cuento contigo. Well, that's too bad. Some of you will have shined like gems with a little training. But I suppose you just aren't ready to handle me. Bueno, esto es muy malo. Supongo que algunos como ustedes hubieran brillado como gemas con un poco de entrenamiento. Pero supongo que ustedes no están listos para manejarme. Then again, there really are a lot of you, aren't there? Not even I could handle all of you by myself. De otro modo, realmente muchos de ustedes, ni siquiera yo podría manejarlos a todos sola. So I should call some of my mates to keep the rest of you company. Naturally, you're free to take them for yourself if you so desire. Así que haré llamar algunas de mis mucamas para que les hagan algo de compañía. Naturalmente, son libres de tomarlas ustedes solos si así lo desean. Course, she's got a bunch of mates waiting for waiting in the wings. Por supuesto que ya tiene muchas mucamas esperando en las sombras. We need to take care of them quickly before any other party show up. Necesitamos encargarnos de ellas rápidamente antes de que otros piratas aparezcan.
Vamos a ver el evento por mientras a ver qué es. ¿Pero este evento de Magia Records es en Japón o es NA? Aquí vamos. Washi no Bito. Y 15 en NA, ah, ok. Kirune. Ah, debe haber puesto a Jinken. Bueno, no importa lo mismo. Vean ese montón de... それもいいな。 Okay, vámonos. Solo tengo dos estrellas, pero da lo mismo. Ok, ¿qué vamos? ¿Qué tú quieres que le ponga esa ropa a Drake? Algunas versiones alternativas. O sea, sé que con algunos sirvientes, con algunos servants lo hacen, pero deberían, que cada vez que sale una versión alternativa de personajes, deberían sacarle esas ropas. Deberían hacerle esas ropas. Sería bonito. Oh, Iso. Y habla diferente. ¿Qué pones? Y tal vez me equivoco y tal vez fuera Drake si lo hicieron. No, no, vea la ropa, tiene la ropa negra y tiene todo esto. Se ve bien. Tiene esa ropa negra y tiene esa ropa distinta y la voz también es diferente. Kanjite. Kanjite es siéntelo o percíbelo, dependiendo de lo que esté diciendo. Pero como ella habla de sexo y demás, supongo que es siéntelo. Y lo que dice también, sus líneas de diálogo son diferentes. Bueno, solo escuchaba Kanji. Mira la lluvia de estrellas. Oh, mira esas. Dijo algo diferente otra vez.
Sus manerismos son distintos, qué curioso. Ok, vámonos con esto. Sí, 100% de todo el mundo. Listo. Ay, ya me cansé. Aquí voy. Ok. Parece que no tengo más opción que hacer esto. Eres algo agresiva, ¿no? O fuerte, o duro, o agresivo, sí, pero se refiere a la cama. Todas las líneas de ella se refieren al sexo, técnicamente. O pasión, deseos y cosas así. Ok. Ya acabamos. No era demasiado. Ok. Vamos a ver qué pasa ahora. Yes, we almost got them all. Keep it up. Sí, ya casi los tenemos a todos. Continúen. My, my, so impatient. Very well then. Why do we bluster our ranks a bit? Bluster our ranks a bit. Cielos, tan impaciente. Muy bien entonces. ¿Por qué no aumentamos nuestros rangos un poco? ¿Eh? Which of you are expecting? ¿Cuál de ustedes está esperando? We are. Nosotras. Ah. Están embarazadas. Then. Virten. Entonces, denle a luz. ¿Cómo? Nosotras. What are they doing? ¿Qué están haciendo? Están dando a luz. Están pariendo en este momento. Ajá, raro. O sea, no en el sentido de que las mujeres paren, sino en el sentido de... Wait, what? There's more of them now? ¿Hay más de ellas ahora? Wait, what? Así no es como funcionan los bebés. Wait, what? Impossible. It's a truth they split apart like cells, creating clones of themselves. Imposible. Es como si se hubieran dividido como células,
creando clones de sí mismos, ¿sí? Pero los humanos no nacen como células. So, this is how they reproduce. Así que así es como se reproducen. Ok. I always knew there was something wrong with this pirate. Siempre supe que había algo mal con estos piratas. Todos se veían iguales. This is just a way to match your number. Esto simplemente es una forma de... ¿cómo se llama? De emparejar tus números. If you want to be taken by the genuine article and experience something truly mind-blowing, si realmente quieren ser tomados por el artículo genuino y experimentar algo realmente fuera de este mundo, all you have to do is close your eyes and come to me. Todo lo que tienes que hacer es cerrar tus ojos y venir hacia mí. Oh, but this won't do. Oh, pero esto no servirá. Now that you're proving difficult to acquire, I'm starting to desire other things. Ahora que has sido difícil de adquirir, estoy empezando a desear otras cosas. Quick, I must have it all. Rápido, debo obtenerlo todo. I must have everything I want. Debo tener todo lo que quiero. I want them so badly. Los quiero tanto. Los deseo tanto. I want blue rose that has been watered with the blood of a 13-year-old virgin. Quiero una rosa azul que ha sido bañada, que ha sido bañada con la sangre de una virgen de 13 años. I want the sweet dripping. I want the sweet dripping from the hands of a composer with a fatal disease as he plays the last beautiful notes of his career. Quiero quiero el dulce sudor de las manos de un compositor quien está muriendo de una enfermedad fatal mientras él toca las últimas notas, las últimas bellas notas de su carrera. I want the ashes of a book romance whose cover has been coated with crushed jasper and human bones. Quiero las cenizas de un libro de romance que ha sido cubierto cuya cubierta ha sido hecha con jaspers aplastados y huesos humanos. No sé qué eran jaspers. Give them to me. Give me the joy that comes with getting what I desire. Dénmelo. Denme la alegría que viene al obtener lo que he deseado. I'll throw away everything else I ever wanted to get that. Tiraré todo lo demás que he querido para obtener eso. You're a fool. Taking, discarding. Do you really think that's sustainable? Tú eres una tonta. Tomando, descartando. ¿Realmente crees que eso es sostenible? The world's resources are finite. Eventually everything runs out. Los recursos del mundo son finitos. Eventualmente todo se acabará. All that plundering and momentary happiness you know so much, it will end one day. Toda esa felicidad que momentánea que conoces terminará algún día. It's only a matter of time until you're taking everything there is to take. Solo es cuestión de tiempo de que hayas tomado todo lo que haya que tomar. When that happens, you'll be left with nothing, a void that won't be filled even after it consumes you. Lo que pasará es que acabarás con nada, un vacío que nunca se llenará, incluso cuando termine consumiéndote. When there are nothing left to take, the only thing you'll be left with is your own desire to do so. Cuando te quedes sin nada que tomar, la única cosa que te quedará es lo único que te quedará es el deseo de hacerlo.
and by then it's all over. You can keep the world going if all you do is take and never produce. Y para entonces todo se acabará. Tú no puedes hacer que el mundo continúe si todo lo que haces es tomar y nunca producir. I don't care about the world. No me importa el mundo. All I want is for this city I was given of flourish forever. Todo lo que quiero es que esta ciudad que se me dio florezca para siempre. To have its people live out their lives in endless joy and pleasure. Que las personas que viven en que las personas vivan sus vidas en interminable alegría y placer. And for that I'm proud to call myself its ruler. Y por eso estoy orgullosa de llamarme su gobernante. I don't care what rest of the world thinks of me. No me importa lo que el resto del mundo piense de mí. I don't even care if they call me a demon. Ni siquiera me importa si me llaman un demonio. I'm Dahut, the daughter of Gralon and the ruler of Yaes. Soy Dahut, la hija de Gralon y gobernante de Yaes. I am noble by birth. I am the debauched witch who turned her back on Saint Genoa. Soy noble de nacimiento. Soy la no, ¿cómo se llama? Cuando le hacen un bebé el bautizo, así. Soy la no bautizada que le dio su espalda a Santa Genoa. In spite of that, my people who love the joy they take for themselves see me as the ruler. Y a pesar de eso, la gente que me ama, a pesar de eso, mi gente que ama y disfruta lo que toma para ellos mismos, me ven como un gobernante. Now come, my people. Sing the praise of your Lord. Let us lose ourselves in this endless pleasure. Y ahora venga, mi pueblo. Canten los alabos a su Señor. Vamos a perdernos en nuestro placer interminable. The pirate just did a divide thing again. Gross. Now we're going to beat them up. Los piratas hicieron esas cosas de dividirse otra vez. Asqueroso. ¿Cómo es que vamos a vencerlas? We'll have to take them out before they multiply. Vamos a tener que acabarlas antes de que se multipliquen. Ha, well said. Bien hecho. Bien dicho. I may not remember much, but there's one thing I still recall clearly. Tal vez no recuerde mucho, pero aún hay una cosa que recuerdo claramente. No matter how hard things may seem, no importa qué tan difíciles se vean las cosas. As long as you know what is you have to do, you still have a chance. So I'm not giving up. Mientras sepas qué es lo que tienes que hacer, aún hay oportunidad, así que no me rindo. Hell, not knowing when to give up is the best weapon. Al diablo, no saber cuándo rendirse es la mejor arma que tengo. So, come on, lady. Time to hold our ground. Así que, ven aquí, dama. Hora de, ¿cómo se llama? De terminar con esto. Algo así por el estilo. Un anglicismo así. Ok, aquí vamos. Ahora a ver de qué estás hecho. Ahora tienes varias. ¡Vaya!
esto. Ahora tiene diferentes barras. Por lo menos dos tiene, ok. Para pero no hay problema. Doshite. ¿Qué hacemos? Bien. Bien. Me roba, creo que es carga de... no sé qué me roba, pero no sé, no estoy seguro, da lo mismo. Para cuando lo quiero leer ya se quitó, da lo mismo. Bien. Sí, vamos a curarla. ¡Corre, Dani! Daro. Listo. Ikuno. Okay, aquí vamos. No hay tiempo que perder. No, voy a esperarme en turno. Antes de hacer eso. Creo que todo vamos a hacer esto. Listo. Espero que no cargue su noble fantasma. Lo cual hizo, pero no importa. Ok. Bueno, Jinken, va a ser un placer conocerte. La vi, supongo. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos, no? Kage no kuni e tsurete iko. Voilà. Boom. Gay Boruku o ore tanaku. Vía la vía loca. Los de Smith se murieron. Estoy seguro. Son cuatro.
cual va a eliminar noble fantasmas que extras que va a haber ahí. Sí. Pero así el de Drake, bueno, en este caso Duhal, es Aoi, así que van a tener que decir adiós, amigo mío. Overcharge. No. Ok, no tiene noble fantasma. No sé, no entendí. Simplemente fue me robó HP, eso es todo lo que entendí. Pensé que iba a ser el noble fantasma, pero no lo hizo. Hizo transmigración o algo así por el estilo. No estoy seguro, pero es lo mismo. No estoy seguro, pero ya que. Vámonos con. Bien. Bien. Ah, golpearon a Jinko. Hay que golpearan a. Listo, aquí vamos. Yoshiki. Hello. Hola, Yoshiki, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Realmente no hay problema. Puede haber hecho más si hubiera tenido la habilidad para Quick, pero ya la había gastado. Perfecto, se fue. Pero hizo lo que tenía que hacer. Se fue, pero hiciste lo que tienes que hacer. Tanto daño, pero vamos. Ok, todavía queda vida. 7000, ahora se murió. ¡Ahora más!
Ok. ¿Dónde está? ¿Listo? ¿Pero? Esto, así evitamos ese ataque. Hay, sore mo ii na. Ii zo, misete aru tomo. Listo. Odore. Baila. Kill. Smash. Many one. Qué curioso se ven de esa manera. Curioso se ven de esa manera, en serio. Dos así como separados y falta uno en medio. Lord of Camelot. Hey. ¿Qué hago? Estoy haciendo ahorita, creo que la última batalla contra Dahul. Dahul, la que poseyó, supongo, el cuerpo de Drake. Supongo que lo poseyó. Voilà. Perfecto. Pam 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 pam. How is this happening? This isn't right. ¿Cómo está pasando esto? Esto no está bien. No, no está. Mira aquí. All I want is to take todo lo que quiero es tomar. There is nothing wrong with wishing for my people's happiness. There can be. No hay nada malo en desear por la felicidad de mi pueblo. No puede ser. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste, amigo mío? ¿Qué encontraste de moscas? No, I can't allow myself to be taken. That would be absurd. No, no puedo permitir
de ser tomada. Eso sería absurdo. Oh crap. We don't finish the job. She's trying to escape. Oh mierda. No terminamos el trabajo. Ella está intentando escapar. We have to stop her. Tenemos que detenerla. Pero. Damn it. There are too many of them. She'll get away. Maldición, hay muchas de ellas. Se va a escapar. What was that? ¿Por qué todo está temblando? ¿Qué rayos está pasando? ¿Qué más puede pasar? ¡Fuu! Lady Dahut, emergency. Dama Dahut, emergencia. What's going on here? Tell me everything. ¿Qué está sucediendo? Dime todo. It's the floodgates. The city's floodgates had been open. Eso sí tengo que buscarlo porque ahí se me queda así como ¿qué es eso? Puertas, ok. Es con puertas de agua, supongo. Mándemelo por Facebook. Entonces, son las compuertas de agua. Las compuertas de agua de la ciudad se han abierto. Water is flooding in front of the Great Lake and swelling up the entire city. El agua está saliéndose del gran lago, inundando toda la ciudad. That can't be. No one should be able to open it. Eso no puede ser. Nadie debería ser capaz de abrirlo. I have the only key and I keep it tightly locked up in. Wait. Tengo la única llave y la tengo bien cerrada en. Espera. Don't tell me somebody took it while I was fighting. No me digas que alguien la tomó mientras estaba peleando. Por supuesto, debe haber sido nuestra Loli preferida, Loli asesina. You look right a fool, rider of ice. Te ves como una tonta, rider de ice. Ya veo. Sí. That girl we met earlier. Esa chica que conocimos antes. I forgot about her. Now that we know how the pirates reproduce. Me había olvidado de ella. Ahora que sé cómo los piratas se reproducen. It clearly makes no sense for a girl like that to be here. Who's she? Realmente no tiene sentido que una chica como ella esté aquí. ¿Quién es ella? Como esa esté aquí. ¿Quién es ella? Tú eres Emperor of the Nightless City. Assassin. Emperadora de la ciudad que de Nightless City. O en español, la ciudad que nunca duerme. Assassin. Uf, la reina de la reina de la ciudad del placer. Pon tu pie sobre mí, Loli. Oh, por Dios, está Loli. Cuando tuve el tiquete estaba entre Ibaraki o ella. Pero es que Ibaraki es Ibaraki. Pero ella nunca se me ha olvidado. Ella tampoco nunca se me ha olvidado. Oh, so you at least recognize me. Recognize my face, Pirate Princess. That puts you well above those simpletons. Oh, así que al menos reconoces mi cara, Princesa Pirata. Eso al menos te pone por encima de esos simplones. Esto nos calma tu masoquismo. Emperadora, sí. Emperadora o emperatriz. Emperadora o emperatriz, se podría decir también. Emperatriz. That's the girl who showed you the way of the castle. Running analysis complete. Esa es la chica que te mostró el camino hacia el castillo. Corriendo análisis completo. She's,
She's definitely a servant. Ella definitivamente es un sirviente. I had no idea since she's an assassin. Maybe she's got some sort of presence concealment kind of thing. Realmente no tenía idea, ya que ella es un asesino, tal vez tiene alguna clase de cosa para ocultar presencia, para ocultar su presencia. Qué bueno, qué bueno. So, our plan to cut off transmission while you were sneaking in backfire. Así que nuestro plan para cortar la transmisión mientras ustedes están escabulléndose nos salió al contrario. At any rate, be very careful, Caxia. En cualquier caso, ten mucho cuidado, Caxia. If what we heard is true, she is one of the three rulers controlling Agartha. Si lo que escuchamos es verdad, ella es una de los tres gobernantes que controla Agartha. So, your name is Caxia. Your assistance has been invaluable. Así que tu nombre es Caxia. Tu asistencia ha sido invaluable. Thanks to you fools keeping the little princess here busy, I was able to get exactly what I wanted. Gracias a ustedes, tonto, manteniendo a la pequeña princesa aquí ocupada, fui capaz de obtener exactamente lo que quería. Por cierto, demos caso. El que la dibuja es el que dibuja personajes de Disgaea. Ok, Ketuanis, la assassin. Va a tener un momento, Ketuanis. Thanks to you, Asi. As a token of my appreciation, I shall overlook your early transgression on my person. Como muestra de mi apreciación, dejaré pasar la transgresión que hicieron antes sobre mi persona. Alright, the head patting. Oh, cierto. Te acaricié la cabeza. Ah, what a relief. It's such a joy to know how your filthy pirates will soon be extinct. Oh, qué alivio. Saber la alegría que ustedes, sucios piratas, pronto serán extintos. Die the eyes of a city will trouble me no longer. Así que la molestia de esta ciudad ya no estará más. How did you do this? No one but me even know where the key was kept. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste eso? Nadie más que yo sabía dónde mantenía la llave. The only other one who could possibly know is el único otro que podría haber sabido es. Surely you already know the answer of that. Seguramente tú ya sabes la respuesta a eso. Now I see. I was wondering where she went after leaving. Ah, yes. Ahora lo veo. Me estaba preguntando dónde fue ella después de dejar. Ah, yes. Your domain is where the caster ended. Así que tu dominio es donde el caster termine. Do you really not know what ones who left your pitiful nation might be thinking? Oh, I'm almost embarrassing for your fool that you are. Realmente no sabes a dónde van aquellos que dejan tu insípida nación, o lo que estén pensando. Casi siento vergüenza por ti, lo tonta que eres. You and those silly Amazons.
are both the same. Attacking a neighboring village, engaging in crude violence, day after night. What a waste. Tú y esas tontas amazonas son iguales, atacando villas vecinas, entrando en conflicto con violencia cruda día tras día y noche. ¡Qué pérdida! ¡Qué desperdicio! Why waste such energy to destroy an enemy state when a single kill will suffice nicely? ¿Qué desperdicio de energía para destruir una nación enemiga cuando una simple llave es suficiente? ¡Assassin! ¡What! Bye bye. Ah, a flash flood. Oh, una, ¿cómo se llama? Una torrente de agua. Se tragó a Dalhut. With her injuries, she will most likely perish. Con sus heridas, ella probablemente perecerá. What about us? How are we going to survive? ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo vamos a sobrevivir? We've got to get out of here. I'm not going to do one with IS if I can help it. Tenemos que salir de aquí. No caeré junto con IS si puedo evitarlo. Haha. Oh my. That won't do. It seems this form is giving to laughter unbecoming for an empress. Ha. Oh, eso no es bueno. Parece que ¿cómo se llama? Reírme demasiado. Si reírme demasiado no es adecuado para una emperatriz. Let's try that again with elegance and arrogance. Just like I practice. intentemos eso otra vez. Con elegancia y arrogancia. Con elegancia y arrogancia. Justo como practiqué. Very well then, Caxia. No, I already grow tired of that name. Muy bien, Caxia. No, ya me cansé de ese nombre. From now on, your name shall be Hongyang. Hongyang, lost ship. You should be honored. It's rather perfect name, if I do say so myself. No, desde ahora en adelante serás Hongyang, o oveja perdida. Deberías estar honrado. Realmente es un nombre perfecto. ¿Si lo digo yo mismo? ¿Si lo digo yo misma? After all, when you let me show you the way here, without suspicion a thing. Después de todo, tú me dejaste guiarte hasta aquí sin sospechar nada. You resemble nothing so much as a foolish little lamb who don't even realize her own wool was being shown away. ¿Te pareces nada más que un tonto ciervo o oveja, como quieran decirle? Que ni siquiera se da cuenta que su propia melena o sí, pelaje está siendo cortado. Then again, perhaps you would rather I called you Miss, like I did early. O tal vez te gustaría más que te llamara dama o señorita, como lo hice antes. I might consider it doing so again if you. If you protest yours before me. I'm in an extremely generous mood right now, after all. Tal vez lo considere otra vez si te postras ante mí. Estoy en extremadamente generoso humor después de todo. Speaking of which, allow me to extend you an invitation to my nightly city, assuming, of course, that you survive to visit it. Además, permíteme extenderte una invitación a mi Nightly City, a mi ciudad que nunca duerme, asumiendo, por supuesto, que sobrevivas para visitarla. You will be dazzling by how bright my own city shines. That's a promise. Estarás encantada de cómo mi ciudad brilla. De eso te lo prometo.
In fact, I demand you come and pay me a visit there, so that you can see for yourself just how wonderful it is. Good luck making your escape, Hong Yang. En efecto, de hecho, demando que vengas a pegarme una visita, así que para que puedas ver por ti misma qué maravillosa es. Buena suerte en escapar de aquí, Hong Yang. Don't you worry, Assassin. I'll be sure to take you up on your invitation. No te preocupes, Assassin. Me aseguraré de aceptar tu invitación. Please focus on escaping first. Por favor, enfóquese en escapar primero. Hurry. I'll do my best to guide you to safety. Apresúrense. Me aseguraré de guiarlos a un lugar seguro. De llevarlos a un lugar seguro. De guiarlos a un lugar seguro. That was too close. Eso fue muy cerca. I'm all socket, boy. I guess that beats drawing. Uf, eso estuvo demasiado cerca. Estoy todo empapado, pero supongo que eso vence ahogarse. Eso es mejor que ahogarse. This is almost completely sunken now. It seems he'll live up to his legendary perfectly. Ahí está casi completamente hundida. Parece que vivió perfectamente su leyenda. I hope the men who were being kept prisoner managed to escape too, but it was so sudden. Espero que los hombres que se mantenían prisioneros ahí hayan logrado escapar, aunque fue tan repentino. Well, that certainly spells the end of yes as a threat. Bueno, eso ciertamente dice el final de Ayas como amenaza. If nothing else, they won't be robbing any more men of their freedom. Si no es nada, no robarán más hombres de su libertad. That's true. At least one of the three power ruling Agartha is gone now. Eso es verdad. Al menos uno de los tres poderes que gobierna Agartha se ha ido ahora. What's more, we now know that the Rider of Ice was not the Demon God Pillar. Lo que es más, ahora sabemos que el Rider de Ice no era el pilar de Dios Demonio. Ah, sí, eso, lo había olvidado. No lo había olvidado, pero me gustaría que mi personaje dijera eso. Right, Master. Right. Master pushed her to the brink of defeat. Cierto. Maestro la empujó hasta el límite de la pérdida. De la derrota, perdón. Based on the other patterns we're seeing to date, that would have caused her to reveal her true nature if she had secretly been the Demon God Pillar. Basado en el patrón que hemos visto hasta ahora, eso hubiera causado que revelara su verdadera naturaleza si ella hubiera sido secretamente el pilar de Dios Demonio. There is no reason the pillar would have simply left itself be defeated like that after all. No habría razón de que el pilar se hubiera dejado vencer de esa manera después de todo. Some things about her are still puzzling. Like her resemblance to Drake. But we can at least infer that it's not unlikely she was a Demon God Pillar. Algunas cosas acerca de ella aún me son dudosas o me confunden. Como su parecido a Drake. Pero al menos podemos inferir de que ella no es probablemente el dios, el pilar de Dios Demonio. Well, that's disappointing. Then will you have to keep... Okay. Bueno, eso es decepcionante. True. But we also narrow down the possibilities. Please don't let this get to you down, Master. Cierto. Pero al menos
¿cómo se llama? Reducimos las posibilidades. Por favor, no dejes que esto te haga sentir mal, maestro. No, no me hace sentir mal, solo es... Pero well then, where should we head next? Bueno, ¿a dónde deberíamos dirigirnos ahora? The way as we may as well take the assassin up on her invitation. Besides, we got no we had to pay her back for using us. Será mejor que a lo mejor tomemos la invitación que nos hizo Assassin. Además, tenemos que pagarle de vuelta por usarnos. No objection, sí, no objection. Hecha por Tom, bueno, tal vez, quién sabe. Alright then, our next destination is the Assassin's Domain, the Nile City. De acuerdo, nuestro próximo destino es el dominio de Assassin. The Nile City, la ciudad que nunca duerme. La ciudad, sí, la ciudad sin noches, perdón. Awesome. So, this was, yes, a city. A city that sought nothing but momentary happiness for its people, thinking of nothing but taking and discarding what they wanted. Así que esto era Ayes, una ciudad que no buscaba nada que la felicidad momentánea para su gente, tomando así, pensando en nada más que tomar y descartar lo que querían. It was certainly evil, it was wrong, but its people may still have been happy. Era ciertamente malvado, estaba mal, pero su gente a lo mejor sí fue feliz. Countless nations had been founded across history, many of them died out, and some still exist today. Muchas naciones, se han fundado a través de la historia. Muchas de ellas han muerto y algunas aún existen. I have to remember this evil city's government as one of the possible ways ways one might rule. Tengo que recordar esta ciudad, tengo que recordar el gobierno malvado de esta ciudad como una de las posibilidades que alguien, de cómo podría gobernar uno. One with no class structure and no hierarchy. Una sin estructura de clase ni jerarquía. I'm sure this will serve a sort of training for my own future as a king. Estoy seguro que esto servirá como una clase de entrenamiento para mi futuro como rey. There may not be much point in doing so. Tal vez no haya mucho punto en hacerlo, since I'm only a servant, but I just can't help but think about it in those terms. Tal vez no haya mucho sentido en hacerlo, ya que soy simplemente un sirviente, pero no puedo evitar pensarlo en esos términos. I wonder what the next nation will be like. Me pregunto cómo será la siguiente nación que visitemos. La nación del Kama Sutra y los hoteles para adultos, así como las luces de neón, supongo. ¡Sí!